El modelo más reciente de piscina para gnomos diminutos. Solo me falta añadir mercurio. La mezcla está lista. Es la primera mitad de la pista que nos dejó el tío Frank. Esta es la pista que Frank nos dejó. Es la primera. Lo siento, me he dejado en casa mi navaja suiza. Por fin lo hemos conseguido. Hemos revelado el mensaje que Frank nos había dejado. Pues venga, contadme. No hagáis esperar a este pobre anciano. Escondido en la imagen de Dios, el sentido de la vida se revelará a aquellos que encuentren la geometría construida por Federico II. Interesante. En la imagen de Dios podría significar dentro del Imago Sanctissimus. ¿Usted qué opina? Yo diría que por ahí van los tiros. Hace muchos años, si mal no recuerdo, visité un edificio diseñado por el propio Federico II y era un octógono perfecto. ¿Un octógono? ¿Como el Imago Sanctissimus? Exactamente. Vamos, será mejor que nos demos prisa. Probablemente sea un mensaje de Kat diciendo que por fin vuelve a Londres. Es una de las habitaciones del Castel del Monte. Estuvieron allí antes que nosotros. Y nos están esperando. Nos quedan menos de 12 horas. ¡Maldita sea! Si le han tocado un solo pelo a Kat, echaré abajo ese castillo. ¡Deprisa! Corre a buscar a Alan. No tenemos tiempo de esperar un vuelo programado. Arthur, le prometo que haré todo lo que pueda. No me cabe duda alguna. Decididamente, eres sobrino de Frank Dunter. Usaré el comunicador para mantenerme en contacto. Buena suerte. Thank you.
Un palo de madera. Un trozo de rama de árbol. ¡Genial! Ahora voy armado y soy peligroso. Han pasado años desde mi último combate de boxeo. Seguro que no podría tumbarlo con las manos desnudas. Es la caja de herramientas que los monjes metieron dentro hace unos minutos. Veamos si contiene algo útil. Una llave universal. Una llave inglesa universal. Nunca se sabe cuándo puede uno necesitarla. Si solo hubiera tenido esto aquella vez en Panamá, cuando la puerta del calabozo empezó a chirriar y se despertaron todos los guardias. Por suerte fui más rápido que aquellos dos gordinflones. Aceite lubricante. ¿Por qué no? Es probable que esta vez también acabe encerrado, así que es mejor estar preparado. Un tornillo grande fijado a un sólido cable metálico. No puedo ir por aquí. Los dos monjes me verían. Lo siento, me he dejado en casa mi navaja suiza. Lo siento, me he dejado en casa mi navaja suiza.
un tornillo. Vale, ahora solo tengo que encontrar algo con lo que aflojarlo. Ahora no debería hacer mucho ruido. John, ¿realmente eres tú? Oh, gracias. Esa cosa me estaba volviendo loca. No te preocupes, ya pasó todo. Salgamos de aquí. Ni hablar. Ha muerto demasiada gente como para dejar las cosas así y no descubrir la verdad. Quiero saber qué demonios es ese medallón. Pero... No hay peros que valgan. Les oí hablar del Imago Sanctissimus y mencionaron una especie de sala secreta subterránea. Tenemos que encontrar la manera de abrir un pasadizo en algún lugar de por aquí. Vale. Bien, aún nos queda algo de tiempo, y creo que he dejado fuera de combate a un buen número de estos seres poseídos. ¡Vamos! Están inconscientes, o puede que muertos. Preferiría no averiguarlo. La decoración en medio del patio parece una especie de desagüe o algo parecido. La decoración en medio del patio parece una especie de desagüe o algo parecido. ¡Maravilloso! Todo el patio interior está al aire libre. ¡Perfecto! Encaja en el agujero perfectamente. En este tipo de cosas siempre está involucrado un medallón. Estos dos esqueletos están arrodillados, o bien como pleitesía a los visitantes, o quizá como advertencia. Estos dos esqueletos... Creo que es una especie de fuente. Oh, parece que hay un agujero extraño. Esperemos que sea el último de los acertijos templarios. Empiezo a estar un poco harto de ellos. Virgen Santa,
¡El cardenal Gregorio! Parece sorprendido, señor Danter. Ahora, por favor, entrégueme el medallón, si no le importa. Sí que me importa. Dígame, ¿este pequeño medallón vale toda la sangre de toda esa gente? Sucio bastardo, me gustaría... Vamos, vamos, jovencito. No atacarías a un clérigo, y menos a uno tan anciano como yo, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a llamarse clérigo a sí mismo? Ha traicionado al Vaticano. Ha devuelto a la vida a una secta cruel y despiadada. Ha cometido asesinatos, y solo por obtener riquezas y poder. Ah, señorita McKendall. ¿Usted aún cree que existen almas nobles? Lamentaré mucho tener que darle a su padre la noticia de su muerte. Hace años que lo conozco y siempre he admirado su humanidad. Ahora, si no les importa... Dígame una cosa, cardenal. ¿Por qué me invitó a Miami para una entrevista en lugar de venir a mi casa a capturarme? Periodista hasta el final, señor Danter. En busca de respuestas, incluso cuando está a punto de morir. Especialmente cuando estoy a punto de morir. Intenté trazar el mejor plan posible, pero, por desgracia, no conté con la muerte de su tío. No fueron mis seguidores los que mataron a Frank Danter. Su tío fue asesinado por algún delincuente de poca monta mientras seguía a uno de mis discípulos. Por así decirlo, fue un trágico accidente. ¿O intervención divina? Parece que conocí a Frank mucho mejor que yo. Le diré un secreto. Fue Frank quien descubrió la importancia del Imago Sanctissimus y también descubrió pruebas de su existencia. Se dio cuenta de que el medallón había sido forjado con las 30 monedas de plata que Judas aceptó por traicionar a Cristo. Y comprendió que el objeto poseía el poder de revelar un mapa de todas las formas de vida del universo. Era como si Cristo hubiera querido crear algo precioso a partir del símbolo de su traición. Sin embargo, el pobre Frank nunca llegó a descubrir quién era el traidor en el servicio secreto del Vaticano. Sospechó de mí, desde luego. Sobre todo después de encontrarme revolviendo los papeles relacionados con el secreto del Imago Sanctissimus. Pero nunca tuvo pruebas suficientes para denunciarme ante el Papa. Y ahora está muerto. Murió para proteger este sello. ¿Tan precioso es ese secreto como para justificar toda la sangre derramada en su nombre? Querida, la historia del hombre debería haberle enseñado que las únicas cosas que realmente quiere la humanidad son el poder y la riqueza. No hay más. La religión, las iglesias y los políticos no son más que excusas para ocultar la verdad. La codicia del hombre. Mi secta lleva siglos estudiando este plan, y yo soy el último eslabón de la cadena. Soy el único que por fin encontrará la respuesta que pondrá de rodillas a la iglesia. Llevan miles de años contándonos mentiras. Conocer la razón que se oculta tras el sentido de la vida llevaría a la destrucción de la falsa vieja iglesia y al nacimiento de una nueva basada en la verdad absoluta y... Y en la sangre y en la muerte. Y solo para que hombres como usted se enriquezcan. La iglesia siempre se ha levantado sobre sangre derramada y siempre ha ayudado a hombres como yo a hacerse ricos. Por lo demás... Esto no representa ninguna diferencia para usted o su amiga, señor Danter. Pueden darse por muertos. Ahora, si no les importa. Pero el medallón, tenemos que recuperarlo. Es el secreto de la vida. ¿No lo entiendes? No. No creo que ni tú ni yo podamos entenderlo. Nadie puede.
Si realmente queremos comprender la vida, tenemos que aprender a mirar a nuestro alrededor y en nuestro interior. Tal vez la verdadera función del Imago Sanctissimus fuera detener a monstruos como el Cardenal Gregorio. ¿Cuántos siglos han pasado? Y todavía me quema la mano como lo hizo el día en el que Cristo regresó de la muerte. Judas, tú. Por fin. Mi más amado discípulo, tu tarea por fin ha terminado. Al final, la humanidad ha demostrado ser indigna de conocer lo precioso que era el mensaje escondido en el medallón que Pedro forjó con las 30 monedas de plata. Se le ha dado a la humanidad la posibilidad de escoger y ha elegido. Llevas esperando miles de años, y ahora por fin ha llegado el momento de que vengas conmigo. En tu nombre, ahora y por siempre.